Muy buenas tardes desde el Javier Marquina del Grau de Castellón. Va a jugar el último partido de la temporada entre el San Pedro B y el Club de Fútbol Alcalá. Paseillo que le han hecho el San Pedro al Club de Fútbol Alcalá por ser el campeón de la categoría. El San Pedro, que a las órdenes de Óscar Vallés, va a saltar al terreno de juego con Alexis, Adrián, Ramón, Lucena, Marqués, Pardo, Abdel, Guille, López, Manu y Michael. Para posibles sustituciones, Rodri, Johan, Nacho y Javier. Por el Club de Fútbol Alcalá, a saltar al terreno de juego con Víctor, Fabián, Godoy, Oriol, Sola, Jordi Adell, Cristian, Roy, Gastón, Kik, Agustí y Gerard. Para posibles sustituciones, Charlie, Víctor Reina, Frank y David. A las órdenes de Odilo. Partido adelantado a la tarde de sábado. Colegiado con los capitanes de ambos equipos, el colegiado Ignacio Pérez. Tarde soleada, muy calurosa en el Javier Marquina, un poco de brisa. Va a ser el Alcalá quien saque desde el centro del campo. Alcalá que va a jugar a la izquierda de nuestras pantallas. El San Pedro a la derecha, completamente de azul. Empieza el partido. Fabián cambia el juego para Godoy. Godoy para Oriol. Abre el juego para Fabián. Fabián la pasa a Cristian. Este para Godoy. Balón largo para Kik Agustí. Corta Marqués, finalmente vuelve a Kik Agustí, se va de dos contrarios, continúa la jugada, corta Ramón, balón atrás para Alexis, despeja la pelota, Fabián para Fabián, la pone dentro del área, va Gerard, dentro del área, hace un recorte, el árbitro dice que estaba en posición antirreglamentaria, saca rápido, balón de López, corta Godoy, balón atrás, Víctor para Oriol, levanta la cabeza, Oriol atrás para el portero Víctor para Godoy, este se la devuelve a Oriol nuevamente, juvenil, ante la presión de delantero, despeja la pelota fuera de banda, va a sacar el San Pedro. Sacar a Adrián. Adrián. Este se la devuelve Adrián nuevamente. Corta Roy. Dice el árbitro que saque de banda. Favorable al San Pedro. Adrián. Saca para López. Este para Adrián. El centro viene mansamente a las manos del portero Víctor. Con la mano se la da a Godoy, este para Cristian, Cristian caracolea en centro del campo, se la deja para Jordi Adell, Jordi Adell abre el juego para Fabián, el árbitro dice que es falta del jugador López, ha habido un encontronazo de Fabián con Adrián. Esperemos que no se haya hecho daño. El partido puro trámite para los dos equipos. Está siendo atendido. Seguramente será el golpe, que es muy doloroso. Tiene que salir fuera del campo al ser atendido. Falta que va a sacar Fabián.
Fabián para Jordi Day. Este se la devuelve. Nuevamente para Jordi Day. Abre el juego a centro del campo, la medular, donde está Cristian. Cristian, un balón largo a la espada de los defensas, muy largo. La coge Alexis con la mano para Ramón. Este para Michael. Sigue Michael. Un balón largo, va a salir Víctor. Despeja la pelota en el centro del campo. Bote muy bien, balón para Gerard. Hace un recorte, otro recorte. Le hace una falta Michael en el centro del campo. Saca Jordi Adey rápidamente para Cristian. Este atrás para Godoy. Cambia el juego Godoy, muy cerrado. No va a llegar Gastón. Llega a las manos de Alexis. Te saca rápidamente para Ramón. Este para Michael. Este para Lucena. Abre el juego para Abdel. El árbitro que salta. Saca rápidamente. Aunque llega sola. Este para Kike Agustí. Kike Agustí para Gerard. Gerard se la vuelve a Kike Agustí. Corta muy bien Michael. Este para Marqués. Saca Gerard para Cristian. Atrás para Godoy. Este para Oriol. Oriol para su hermano Jordi Adey. Están jugando los dos hermanos. Nuevamente para su hermano Oriol. Roba la pelota. Se va de dos. Jugada peligro. Tira dentro de... El pase dentro del área, no llega. Finalmente salió Víctor a recoger la pelota. Un poco nervioso los primeros minutos del partido de Oriol. Balón para Cristian. La corta Guille. Nuevamente Guille, se va muy bien. La pone dentro del área. Dentro López. Finalmente es Fabián, que se lleva la pelota. Fabián para Jordi Adey. Jordi Adey para Gastón. Gastón de cara para Roy. Roba la pelota Abdel. A sacar Fabián. Hace largo para Gerard, lo están cogiendo. Tiran al suelo. Es falta de Adrián a Gerard. Va a ser Gastón quien saque la falta. Sacar Gastón. Lo hace muy corto. Despeja la defensa, Adrián, hace un recorte, se la lleva Fabián, centra la pelota Fabián, allá Kike Agustí, no consigue controlar la pelota, el balón que le va a llegar a los pies de Manu, se da la pelota a Manu, abre el juego para Pardo. Pardo para Ramón, este para Lucena. Lucena para Adrián, la hace largo para Abdel, dentro del área, finalmente es Oriol quien despeja la pelota a córner, va a ser el primer córner a favor del San Pedro. Córner que va a sacar Pardo. Hace largo, despeja al portero, muy cerrado. Finalmente Jordi Oriol, balón a Gerard, entre dos defensas, controla a Gerard.
Es falta del defensa, dice el árbitro. Falta de Marqués a Gerard. Saca rápidamente, es Cristian para Godoy, está atrás para Oriol. Oriol para Fabián. La devuelve dentro del área, no va a llegar, la corta la defensa. Balón para Lucena, abre el juego para López, este para Pardo. Balón largo, corta sola de cabeza, balón para Godoy, despeja Godoy. Quique Agustí, de cara para Sola, balón largo para Gerard, la corta Ramón. Quique Agustí sigue con la pelota. Se va Quique Agustí, finalmente va a ser Ramón quien despeje a córner. Va a ser córner favorable al Club de Fútbol Alcalá. Primeros compases del partido. A sacar, saca de esquina a Cristian. Todos los jugadores dentro del área, menos tres jugadores del Alcalá. Hace muy cerrado. Toca, parece ser que ha tocado en Abdel. Va a ser nuevamente saque de esquina. Va a sacar Gastón. Todo el San Pedro dentro del área, defendiendo el córner. De Gastón, pasadito, Sola, despeja la defensa, balón que se queda muerto dentro del área, finalmente la despeja Ramón, saque de banda. Va a ser Fabián quien saque para Gerard. Gerard se la devuelve a Fabián. Va a ser saque de banda favorable al Club de Fútbol Alcalá. De Fabián, largo, no llega, se la deja al portero sin ningún problema ante el acoso de Quique Agustí. Alexis coge la pelota, con la mano se la vuelve al portero. Abre el juego a la derecha, Marqués. Abre el juego para Pardo, capitán. Este de cara para Guille. Cristian, finalmente es Godoy. Se la roba aquí Guille nuevamente, se la pone dentro del área. Atención, Abdul. Dos por doble, por doble. Doblemente ha tenido la ocasión Abdul de haber rematado a portería. Ha tenido ahí una ocasión el San Pedro para haberse puesto por delante en el marcador. Finalmente ha pitado falta favorable a Alcalá. Falta sobre Jordi Adell. Falta que coloca Víctor. Abre el juego al otro lado, donde está Godoy. Godoy para Sola. Sola de cabeza atrás para Cristian. Cristian la lanzaba largo. Lleva el balón a Godoy de cabeza. Quique Agustí. Finalmente es Guille. Se lleva a Quique Agustí para Gerard. Finalmente va a ser el saque de banda favorable al Club de Fútbol Alcalá. Saca Sola, Jordi Adell, el árbitro que es falta de Abdel. Saca Godoy, Godoy para Oriol. Oriol para Fabián. Fabián para centrocampista Cristian. Corta
Godoy largo, demasiado largo, se pierde por línea banda. Mateo jugando al truntrum, sin ningún aliciente de los puntos, porque ya está todo el pescado vendido. Saca Marqués para Miguel. Balón que se pierde a los pies de Víctor. Este se la pasa a Oriol, Fabián, Roy, corta Adrián. Fabián para Cristian. Cristian abre el juego. Corta Marqués. Balón que llega a Godoy. Godoy para Sola. Sola de primeras para Quique Agustí. Se va Quique Agustí. Se tira al suelo. En defensa. Va a ser saque de esquina. Favorable al Club de Fútbol Alcalá. Todos los jugadores de San Pedro dentro del área defendiendo el córner. Saca Cristian. Balón muy cerrado. Directamente fuera. Va a sacar de puerta al San Pedro. Balón para Lucena. Lucena, Adrián. Adrián, Fabián. Fabián con Gastón, Roy, balón largo para Gerard. Gerard la centra, la despeja Marqués, le llega Roy. Balón de Lucena para Miguel. Este para Marqués. Atrás para Ramón. Pardo. Marqués. Miguel. Balón para Abdel. Dispara Abdel. La para muy bien Víctor. Sin ningún problema. Saca rápidamente para Fabián. Fabián abre el juego para Gastón. Este se la vuelve a Fabián. Balón largo. Gerard de cabeza ante el acoso de Lucena. Balón que corta Marqués. Gerard roba la pelota para Gastón. Gastón para Gerard. Gerard se la vuelve a Gastón. Sigue Gastón. La corta Ramón. Balón a Pardo. Pardo atrás para Miguel. Abre el juego para Marqués. No se entienden. Balón que se pierde por línea banda. Estamos retransmitiendo el partido en directo en estos momentos. Es Cristian para Jordi Adell. Balón atrás para Godoy. Godoy para Oriol. Oriol, balón largo para Gastón. Salta Adrián. Se lleva el balón Lucena. Balón atrás para Ramón. Este para López, roba Quique Agustí. Vamos a ver, Quique Agustí la pone dentro del área, no va a llegar Gerard ante el acoso de la defensa. Balón que la recoge el portero. Televisión Alcalá COCE retransmitiendo en directo estos partidos para la televisión en directo. Balón de Guille. Cambia el juego Guille muy bien. Parte derecha López. Cambia el juego. Es Fabián, Roy, Fabián, para Gastón, no llega la pelota, va a ser saque de banda favorable al San Pedro. Saca para Pardo, Pardo para Ramón, Ramón para Miguel, abre el juego para Manu, Pardo. Ramón, atrás para Lucena, pierde la pelota, roba finalmente
Va ser saque de banda. Favorable al club de futbol Alcalá. Va ser Fabián quien saque de banda. Fabián, balón largo. Toca Adrián. Balón para Lucena. Balón para Gerard. La baja Gerard. Se la lleva Gerard. Sigue Gerard. Sigue un Gerard entre tres contrarios. Se la lleva un Gerard. Finalmente el árbitro dice que va a ser saque de banda favorable incomprensiblemente para San Pedro. Comprensiblemente el árbitro dice que es falta, saque de banda, saca Adrián, despeja Ramón, sola, realmente la corta Manu, Manu lleva pelota, balón largo para López, la corta Jordi Day, Jordi para Cristian. Cristian para Kike Agustí, dentro del área Kike Agustí, vamos a ver, hace un recorte dentro del área, otro recorte, el árbitro pita penalti, penalti, penalti sobre Kike Agustí. Balón que lo recoge Gerard, dice que el penalti, quiere que tire el penalti Godoy. Penalti, dos recortes dentro del área de Kike Agustí. Desde aquí no podemos contemplar si ha sido, si ha tocado el defensa a Kike Agustí. El árbitro bien colocado ha pitado penalti. Penalti que va a efectuar Godoy. Tira Godoy y marca el 1-0 favorable al Club de Fútbol Alcalá. Cuando aún no llegamos ni media hora al partido, se adelanta el Alcalá 0-1. Gol de Godoy de penalti. No se están jugando nada. El partido es de guante blanco. Simplemente por saber quién gana los tres puntos. Godoy felicitando a los jugadores que están en el banquillo. Va a sacar el centro de campo San Pedro. Para Pardo. Para Márquez. Este para Miguel. Sigue Miguel. Para Manu. Falta de Sola sobre Manu. El árbitro amonestando verbalmente a Cristian y Manu. Va a sacar Manu al otro lado. ¿Dónde está Lucena? Lucena abre juego para Adrián. Corta Roy. Lucena abre juego al otro lado donde está Marqués. Kike Agustí cabecea la pelota. Consigue que no salga la pelota, dice el árbitro que sí. Finalmente va a ser el San Pedro quien saque de banda. Va a ser Marqués quien saque de banda para Lucena. Lucena abre el juego para Adrián. No controla bien la pelota, se pierde por línea de banda. Televisión Alcalá Cocebre retransmitiendo en directo en estos momentos para todos los telespectadores de Alcalá, Alcocebre y todos los que nos sintonizan. Se saque de banda favorable al San Pedro, saca Adrián rápidamente sobre Pardo. Este para Guille. Este sobre Pardo, balón largo, corta Fabián para Gastón. Gastón largo para Fabián. Para Gerard con el pecho.
Árbitro pita falta. Saca rápidamente Lucena para Pardo. O sea, vuelve a Lucena. Para Miguel. Guille. Abdel. Acorta Quique Agustí. Quique Agustí para Gerard. Acorta Lucena. Guille. Guille para Abdul. Acorta Jordi Adey. Este Cristian atrás. Para su portero, Víctor. Para empezar otra vez desde detrás. Víctor, balón largo para Sola. Sola atrás para Godoy. Despeja la pelota Godoy. Roy para Oriol, despeja. Miguel. Gerard con Miguel. Manu abre juego para Pardo. Atrás para Lucena. Lucena para Manu, para Miguel. Este para Márquez. Guille. Miguel, balón muy largo, no va a llegar, finalmente se pierde por línea de fondo, va a sacar Víctor, a Víctor para Godoy, este para Sola. Sigue Sola. Sola para Quique Agustí. Quique Agustí para Gerard. Se la deja para Quique Agustí. Muy bien. Este para Jordi Adey. Acorta la defensa. Lucena. Sale con la pelota. Balón para Manu. Balón largo. Corta Sola. Balón para Abdel. Para Manu. Manu para Pardo, el capitán. Abre el juego para Adrián. Adrián, finalmente va a ser Jordi Adey quien abre para Cristian. Este para Quique Agustí. Corta, finalmente se lleva la pelota a Guille. Corta Godoy. Sol atrás para Víctor. Víctor, balón largo para Roy. La toca Pardo. Se la lleva Roy. Sigue la pelota. Ley de la ventaja. Balón para Jordi Adey. Este para Cristian. Cristian para Sola. Sola para Gerard. Gerard sigue con la pelota atrás. Para Cristian. Abre el juego. Muy bien para Gastón. Gastón baja la pelota. Atrás para Fabián. Centra la pelota al segundo palo. Quique Agustí la baja. Hace un recorte. Centra la pelota. Rebota sobre Marqués. Sigue Quique Agustí. Otro recorte. Centra la pelota. No hay nadie. Balón que llega a las manos de Alexis. Lucena abre el juego para Adrián. Para Miguel, este para Guille, sigue con la pelota Guille, para Pardo, Gastón roba la pelota a Pardo, el árbitro pita falta de Pardo, rápidamente Roy, para Quique Agustí, atrás para Roy, balón de Sola. Roy, falta de Manu. El árbitro que le enseña tarjeta amarilla a Manu. El árbitro apuntando la tarjeta, va a ser Godoy quien saque la falta. Saca Godoy,
muy cerrado, muy mal, a las manos de Alexis. Balón para Marque, para Miguel. Miguel para Pardo. Corta Godoy. Godoy para Jordi Day. Jordi Day para Gerard. Corta Adrián. Ramón para Adrián. Baja la pelota Adrián. Se la deja para Abdel. Adrián. Corta Roy. Balón de Oriol. Atrás para Víctor. Víctor para Godoy. Este para Jordi Day. Víctor, Godoy, este para Cristian, Godoy, balón largo de Godoy, corta Ramón, Marqués despeja la pelota, va a ser saque de banda, Fabra al Club de Fútbol Alcalá. Saca de banda que va a efectuar sola. Cristian se la devuelve nuevamente. Balón atrás para Godoy. Abre el juego para Oriol. Ante la cabeza para su hermano Jordi. Balón que bota mal, no consigue controlar la pelota. Fabián se pierde por línea de banda. Va a ser Abdel quien saque rápidamente para Lucena. Este para Guille. Lucena, Pardo, Lucena nuevamente. Abre el juego para Marqués. Marqués para Abdel. Para Pardo. Roba Jordi Adey la pelota. Oriol abre el juego. Adrián corta la pelota. A mano por la parte izquierda López. Finalmente despeja la pelota Oriol. Se saque de banda. Será Adrián quien saque de banda. Adrián para Abdel. Sola muy bien de pecho, se la deja para el portero Víctor, este se la devuelve nuevamente con la mano. Pierde la pelota. Finalmente es Godoy quien corta la pelota, va a ser saque de esquina favorable al San Pedro. Saque de esquina que va a efectuar Manu. Hace muy pasado. Segundo palo. Lleva la pelota Lucena. Dice el árbitro que el balón había salido ya. Saca de puerta Víctor para Godoy. Este para Oriol. Este para su hermano Jordi Day. Fabián, atrás para Oriol. Abre el juego para Cristian. Este para Godoy. Se lo vuelve para Víctor. Atrás. Víctor para Oriol. Oriol para Jordi Day. Este atrás para Cristian. Roy. Cristian. Jordi Adey. Abre el juego. Balón muy largo. Adrián corta la pelota. Para Alexis. Alexis para Miguel. Corta Roy. Finalmente será la pelota Guille. Guille para Lucena. Balón largo. A la subida de Adrián. Sigue por la banda.
Centra la pelota, corta Godoy con el pecho. El árbitro estaba encima. Lo ha visto perfectamente. Cristian, hacen recorte. Oriol, que abre el juego para Sola. Sube por la banda Sola. Para Kike Agustí, se la vuelve a Sola. Nuevamente a Kike Agustí. Se mete dentro del área. Finalmente, el árbitro que es saque de esquina. Ahora al Club de Fútbol Alcalá. Saque de esquina que va a efectuar Gerard. Balón que finalmente le deja la pelota a Cristian. Cristian le pide que se ponga en posición el defensa al árbitro. Acá Cristian, muy cerrado. Ya las manos del portero Alexis sin ningún problema. Saca rápido para Abdel. Cambia el juego al otro lado. A Manu. Abre el juego para Abdel nuevamente al otro lado. Muy bien la jugada. Hace falta Fabián, Abdel. El árbitro le va a enseñar la tarjeta amarilla a Fabián. El árbitro anotando la tarjeta amarilla. Capitán Pardo pidiendo pasos, el árbitro marcando dónde se tiene que colocar la barrera. Tres jugadores a sacar Capitán Pardo. Corta finalmente, dice que el rebote ha sido de Lucena y es saque de puerta favorable al Club de Fútbol Alcalá. A sacar Víctor de puerta. Partido soleado. La tarde de sábado aquí en el Javier Marquina del Grado de Castellón. Poco público en las gradas, mucho calor. Saca Víctor, largo. Quique Agustí toca la pelota, hace un recorte, finalmente Gerard roba la pelota. Atención. Gerard no ha elegido bien la jugada. Se ha precipitado. Estaba haciendo la cobertura por detrás, un desmarque. Quique Agustín no se había percatado. A sacar Alexis de puerta. Para Miguel. Este para Marqués. Atrás para Miguel. Sola. A lo largo para Gerard. De cabeza para Quique Agustí, la corta Marqués, Gerard bota con Pardo, finalmente Pardo se abre la pelota, López, este para Guille, corta Cristian, para Gastón para Fabián, corta muy bien Lucena. Saque de banda favorable al San Pedro. Saca Adrián para Lucena, este Adrián para su portero, Alexis, abre para Ramón, este para Manu, atrás para Miguel para López. Va a ser saque de banda favorable al San Pedro.
partido en directo la tarde de sábado para todos los teleoyentes, Alcalá Cosebre haciendo un esfuerzo máximo para retransmitir los partidos de fútbol. Nuestro club de fútbol Alcalá despeja a Fabián, recibe un golpe López, tiro desde fuera del área, engancha un tiro desde fuera del área Miguel, que se cuela por el palo izquierdo de la portería de Víctor. Hace el empate cuando faltaban pocos minutos para que terminase la primera parte. El empate que sube al marcador en el Javier Marquina del Grau. San Pedro 1, Club de Fútbol Alcalá 1. Acaba de marcar Miguel. Un buen tiro desde fuera del área, muy pegado al palo izquierdo de la portería de Víctor. Sacar a Alcalá a centrocampo, Gerard atrás para Cristian, este para Jordi Adey, Godoy, para Cristian, este para Sola para Gerard atrás para Roy, no va a llegar, Pardo, Miguel, para Manu. Manu para López, la contra con el pecho. Balón atrás para Abdel. La corta Godoy. La recoge López. López la corta Oriol. Cristian levanta la pelota. Despeja Sola. Marqués despejando la pelota por banda. Sacar Gerard para Sola. Se la vuelve con el pecho Gerard. Sola, Gerard. Balón para Manu. Este para Guille. Abre el juego para Adri, Adrián. Guille. Corta Cristian. Cristian para Gerard. Se la deja para Godoy. Godoy se la devolvía. Corta muy bien Marqués. Es el saque de banda. Ser Sola quien saque. Para aquí Gaustí se anticipa Marqués. Va a sacar Sola. Sola para Gerard. Apierta Gerard, se la lleva Manu, este Miguel, Guille, Manu. Corta Oriol, Kika Agustí, ha sido efecto de falta de Pardo. El árbitro que el balón no estaba en su sitio. A sacar Godoy para Kike Agustí. Nuevamente falta. A ser Cristian quien saque la falta correspondiente. Cristian, despeja la defensa, balón para Cristian nuevamente, balón atrás, balón que llega Godoy, Godoy atrás para Víctor, Víctor despeja la pelota, balón que llega a Lucena, Lucena para Pardo, este para Adrián, atrás para Lucena, Lucena para Pardo nuevamente. Para Miguel. Miguel abre el juego para Marqués.
Marqués para Abdel. Manu, un buen tiro con la pierna izquierda, intentando colocarla al segundo palo, aunque se pierde por encima del larguero. Va a sacar de puerta a Víctor. Finalmente a ser saque, dice el colegiado Ignacio Pérez, que es saque de banda favorable al Club de Fútbol Alcalá. Falta que efectúa, saque de banda sola para Godoy, despeja muy mal, se deja con el pecho Fabián. A Víctor, este con la mano, a Godoy. Sola. Acorta Marqués. Manu para Guille. Manu nuevamente. Guille. Corta Jordi Adey. Jordi Adey para atrás. Víctor despeja la pelota. Balón para Roy. Gastón. Se da la pelota a Miguel. Cuando el colegiado dice que se termina la primera parte en el Javier Marquina, con el resultado de Club de Fútbol San Pedro 1, Club de Fútbol Alcalá 1. Tarde del sábado, muy soleada, muy calurosa. Recordemos que estamos retransmitiendo en directo Televisión de Alcalá Cosebre, haciendo un esfuerzo para poder retransmitir el partido en directo para todos ustedes. Nuestra cámara en directo, David, y nuestra cámara a pie de campo, Tania, en directo para todos los teleoyentes de Alcalá Cosebre. Esperemos la segunda parte nos dé otra alegría al Club de Fútbol Alcalá. Hasta después desconectamos nuestra conexión. Hasta nueva orden de la segunda parte. Cristian para Kike Agustí, dentro del área Kike Agustí, vamos a ver, hace un recorte dentro del área, otro recorte, el árbitro pita penalti sobre Kike Agustí. Balón que lo recoge Gerard, dice que el penalti, quiere que tire el penalti Godoy. Penalti, dos recortes dentro del área de Kike Agustí. Desde aquí no podemos contemplar si ha tocado el defensa a Kike Agustí. El árbitro, bien colocado, ha pitado penalti. Penalti que va a efectuar Godoy. Tira Godoy y marca el 1-0 favorable al Club de Fútbol Alcalá. Cuando aún no llegamos ni media hora al partido, se adelanta el Alcalá 0-1. Gol de Godoy de penalti. No se están jugando nada. El partido es partido en directo la tarde de sábado para todos los teleoyentes de Alcalá Cosebre, haciendo un esfuerzo máximo para retransmitir los partidos de fútbol de nuestro Club de Fútbol Alcalá. Despeja Fabián. Recibe un golpe López. Tiro desde fuera del área. Engancha un tiro desde fuera del área Miguel, que se cuela por el palo izquierdo de la portería de Víctor. Hace el empate cuando faltaban pocos minutos para que terminase la primera parte. El empate que sube al marcador.